Los mayores eh, influencias en la música a nivel mundial tienen trasfondos cristianos, esa es la verdad. La otra cosa que la gente dice, no, es que es la música del diablo. Cállate los ojos, o sea, ¿por qué? <laughs> o sea, sí, porque, ¿pero sí existe, no? No, te voy a decir por qué. Pero sí Para existe. empezar, Dios es el que hizo la música. Si llega una persona en la iglesia y te dice eso así físicamente, ¿qué le contestarías? Te lo digo, eh, no para meterte en controversia. Yo lo que quiero es de que quizá hay gente que está como tú, que dice, oye, y si se, si se golpea ella sola porque dice, ay, me dijeron no, esto. No, porque yo soy libre. Tú sabes que soy un espíritu soy. muy libre. Libre soy. Yo soy Frozen. Libre yo soy Frozen. Soy. Yo, tengo yo, soy un espíritu. yo soy Elsa. Yo tengo un espíritu muy libre <laughs> ay, y ustedes lo saben. Elsa. Cálmate. <laughs> no. O sea, sí le dirías, pues soy Elsa. No, ¿Por qué? no no Porque le diría libre eso. Soy. Libre, libre soy. Libre soy. No, yo le diría lo que les acabo de decir a ustedes. A, para mí, la música que yo pueda llegar a escuchar no me quita de mi relación con Dios, ni de amar a Dios como yo amo, ni de tenerlo como. Eh, primor, cosa primordial en mi vida, ni de mi relación con Dios, ni de lo que creo en Él. O sea, eso es como cosa aparte. Para mí no es. Sí, claro. te, 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 te interrumpí en eso sí. porque muchos mensajes tengo de. Te digo, no son tantos, pero. Y digo, no me pongo a pelear, nada más es. Gracias, bendiciones. O sea, gracias, sí, por, sí, sí. gracias, por, gracias por hacérmelo notar sí, ¿no? Sí, sí. Nada más gracias, bendiciones. Pero pienso eso de que pues, no tiene nada que ver que yo ponga una música cualquiera en mis historias y luego vaya. Y el domingo cante y adore y alabe a Dios con todas mis fuerzas. Y el domingo les pongo bastante música de alabanza, lo que tocamos ahí en la iglesia, y luego les pongo la prédica y les comparto muchas cosas. O sea, creo que para mí no tiene absolutamente nada de, de por qué estar peleada mi relación con Dios con lo que yo elija. Sí, sí Escuchar, ¿No? O sea, pero ya se me olvidó lo que estabas diciendo. Ya dijo, ¿no? y, y a mí también. No, es que te interrumpí. No, pues los tatuajes. ¡Ah, el vato! <risa> <risa> ¿No? No, pues, no. no, entonces, mira, el chiste es que es un tema eh, que, que no vale la pena sinceramente uh -huh. entrar en discusión porque igual, o sea, son temas que Pero a ti que, que llegan y te dicen que tú al final de cuentas tienes Cu estas Ajá, en un cuando cargo. hay gente ¿Tú, tú, tú escuchas música Yo escucho de mundo? música de todo. Pero de mundo, es, de, de todo, mundo. De todo, de todo. De mundo. De todo. Es que no es de mundo. Ahora, te es voy no, a decir en por en qué. Que hay de no, que es mundo. que yo digo cuando yo digo de mundo es para la verdad yo también yo no yo no hablo así. Ajá. Yo lo digo porque hay gente quizás religiosa que está viéndonos Ajá. y que yo creo que entiendan, porque digo, sí. estos vatos, est ¿por qué ponen todo junto? No, pues es que para que me entiendas. Música compares. de radio, oiga. Es, sí, sí, es que lo, lo digo así, ¿no creas que.? No, mira, no? Yo, no yo, yo escucho no de todo, te voy a de decir que, por qué. Oye, esos chetos son de mundo. No, 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 no es así. Yo lo, que, lo, lo digo sí, para, lo para que lo entiendas también. Te voy rata. a decir por qué. No me entiendes. No una, entiende una es porque, porque a eso me dedico. Sí, claro. O sea, eso me dedico... No pretexte dime. me hago, gusta. Hago, hago me música... Me gusta el perreo. Me gusta, obviamente. ¿El perreo? El perreo, no. No me gusta ah, okay. el perreo. Es no, que no está bajo. Mira, abajo. fíjate. Por ejemplo, es lo que te decía. De géneros, hay géneros que no me gustan. Sí, y es porque no te gustan. No me puto. gustan a mí. Es que tú eres, tú eres música. Sí. Como el Número... músico, le detecta. Te, claro, ¿te decir, uno, no, una, Uno, uno uno, 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 anda, <laughs> uno, uno anda. Uno naco. Lo que quieras, elige. El esa que más aplaude. Exacto. Ahí, uno dice, este. uno dice, ay, está muy buena esa del sa, sa, sa. Sa que nadie sacando de la. Sí, uno. ¡Ay, qué bien hecha! bueno estudiando ahí. Oye, de, oye. está muy ya bien hecha. Sé. <risa> <risa> ya sé. No, pero fíjate, este estaba yo diciendo que me... escuchas que música, no, música mundana música de que todo. escuchas 23 horas música Fíjate, mundana no, yo, no, no decís, yo tengo trabajo en un estudio de grabación que le mando un saludo ahí a, mi, so... voulo, a, tal... mi, a, a mi socio a horacio gracia y, y, el ingeniero horacio el estudio se llama rough diamond records así se llama wow, what's your name? What's your ahí estamos right. trabajando este mi socio no es cristiano Okay. No es cristiano. No de hecho, él, este, me da mucha risa porque a él le causa gracia que nosotros ciertas expresiones de cristianos que tenemos. Uh -huh. Por ejemplo, el decir la palabra secular, a él le causa... Sí, como que es secular. O sea, entonces, este, a mí me ha ayudado mucho precisamente, vamos a decir, esta apertura en cuanto a lo musical. Eh, eh, en que conoces, o sea, conoces, es cultura general, o sea, es cultura popular y es cultura general y te sirve y tienes un mayor lenguaje, ya hablando en, en, en cuestiones técnicas, ajá, vamos a ajá, decir, sí, sí. musicalmente tienes un mayor lenguaje de, de, de recursos de dónde sacar. Ahora, las mayores eh, influencias en la música a nivel mundial tienen trasfondos cristianos, esa es la verdad. La otra cosa que la gente dice, "No, es que es la música del diablo. Cállate los, los ojos", o sea. <laughs> ¿Por qué? Manuel? O sea, sí, porque, pero sí existe, ¿no? No, te voy a decir por qué. Pero sí para existe. empezar, Dios es el que hizo la música. Es que no, yo es sé, que... pero, sí. pero también nos hizo nosotros y hay unos que son bien diablote, De <laughs> Sí. Este, ahora, pero existe, ¿no? No, otra vez vuelvo al mismo punto. No existe. Eh, no, para mí no. Te voy a decir por qué. No te pelees con el hermano. No, ágalo, te voy a decir por qué. No, no, digo. No, digo, te voy a decir por qué. Existe la gente que la... O sea, la gente... Yo iba a decir eso. Por eso, pero... Pero pero, pero, pero hay La que crea no. y la hace. Digo, yo sí, me pero, imagino. pero lo que él dice es que los sonidos, la música, al final de cuentas, es, es parte la música de... Es Dios. Música, la, la música la, es música. La música no, hay no es no hay, no hay Mira, música cristiana la y no es música. del diablo. La hay, gente la, la cambia a Sí, yo lo sé, pero... La gente la transforma. Pero existe. O sea, por ejemplo, Marilyn Manson. ¿Sí? Aida, o sea, ¿me explico? Nunca he escuchado una canción de Marley Man, pero me por imagino. Favor, Wow, ¡Ah, la vez sí, y ¡No, qué miedo! O de Kiss. Claro. O Not de Kiss. Gay, rock and rock eso por tanto. eso, pero lo que yo voy. Yo, no, yo estoy hablando música baby. satánica que usan para ritos y esas ah, cosas. No, sí, es ah, bueno, te estás yendo yo estoy mucho yendo a otro. esas cosas. No, mira, estás muy darks. Es que sí, eso, eso voy. O sea, me imagino que sí existe. Pero mira, es, es como si dijeras cualquier cosa. O sea, existen. Este, escritorios satánicos. No, no. A cómo... Mira, la vamos, ropa a, vamos a hablar bien. No, la ropa cristiana, la sí, ropa no cristiana. De verdad, así lo veo pues yo. Sí. Así lo veo yo. Existen micrófonos cristian, este, cristianos sí, sí, sí. O bueno, satánicos. ¿Por qué? Porque los. No usa existe para... música, eh, No existe música eh, cristiana ni música eh, diabólica. Eh, diabólica. Lo que sí existe es letras. Pues Mira, así, te voy a dar un ejemplo. pues ser letras. Porque, sí, por ejemplo, y trasfondo, trasfondo. O sea, yo puedo traer aquí a lo mejor Mira, algo malo. Te voy a dar un, un tip así muy técnico y muy musical. En, 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 las, este, en una escala de música se forman ciertos, se llaman intervalos. Sí. Y hubo un, un tiempo de la historia que había un intervalo que se formaba, que es el famoso que se llama tritono. Así se llama. Uh -huh. Es una distancia y suena raro cuando tú lo tocas. Bueno, hubo un tiempo que ese famoso tritono. Era considerado diabólico. ¿Y por qué? Pues por, porque no era pues así, como que no cuadraba y el sonido estaba raro y así. Entonces, las creencias, ese es mi punto. O sea, siempre la gente tiende a, a querer a ser místico sí, o a darle a, cierto. A mucho. De hecho, yo recuerdo bueno, en mis tiempos, yo creo que les tocó lo mismo. Pero en, antes en las iglesias la batería era diabólica. Sí, las guitarras sí. eléctricas. La guitarra eléctrica era diabólica. Y dices, tú, y dices tú, ¿qué onda con, con esto? ¿verdad? Exacto. <coughs> Porque... Entonces, ha, ha ido, gracias a Dios, ha ido evolucionando la apertura en ese sentido. Tristemente, digo, falta mucho en la cuestión de. de de géneros de de ser más este abiertos no. en cuanto a que si escuchas o no escuchas y a lo que ibas es eso de repente dicen bueno está bien o sea si la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar mm -hmm. está bien pero tú Sí. Que eres levita. Tú no, porque tú, no. tú ¿qué, de qué oye. te estás llenando. Y, y luego lo que me llama la atención, que yo no sé de dónde sacaron esa onda, de decir, es que de lo que tú te llenas y luego eso le vas a dar a la gente. Es mentira. Pues, pues es, tu, es Mentira. Oye. No, señor, la verdad no. Yo también no, no, no estoy de acuerdo porque no es cierto. No, yo, yo, yo creo que es bien sencillo. Si usted.